Gran año, ¿no? Gran año, sí. ¿Puede ser el mejor? Eh, sí, puede ser, sí. Digo, por la cantidad de minutos que estuviste en River, con la selección, ¿no? Sí, la verdad que no pienso mucho en eso, pero eh, disfrutando. Modelo lo que he visto este, uh -huh. con la indumentaria de River, con los jugadores ya consagrados, eh, un gran año con la Copa Argentina, una asistencia, un gol, campeonas, la verdad que fue para mí lo mejor de, en estos tiempos para vos, ¿no? Sí, puede ser, por eso te digo disfrutando y dándole para adelante que, que esto no, no se termina y quiero más, así que. Bueno, ¿y convocatorias con la selección argentina vos ya habías tenido cuando jugando? Que recuerda una vez que habías dicho, ¿de, de dónde jugabas? ¿A dónde? ¿En Unión de Crespo? ¿Dónde? Este, después, bueno, ya es más fácil después de cuando jugabas de River, ¿no? Pero ya había sido convocada antes jugando con Unión también. Sí, sí, de, no me acuerdo de qué año, pero creo que el 2019, 2018. Sí, pero, pero ¿qué categoría vendía a ser esa de Argentina, esa selección? Era juvenil, sí, pero... Estaba en la sub-17 ahí. Sub-17. Ya estando en River me convocaron para la sub-20 y ahí a la mayor también. Y en la selección mayor, ¿no? Eh, cuando estuviste entrenando, ¿te hacían jugar en la misma ubicación que jugaban River en la sub-20? Eh, sí, en la sub-20 por ahí me ponían de interna o de enganche, pero uh -huh. siempre eh, de extremo más que nada. Uh -huh. ¿Y dónde te sentí más cómoda? Eh, sí, siempre en el medio, pero... Para adelante, el medio para sí. adelante. Que te pongan las gambeteas en todo caso, ¿no? O hay que hacer práctica también, porque bueno, hay gente de mucha experiencia en la selección argentina mayor jugando en diferentes partes del mundo, y cuando la tenés se juega muy rápido también, ¿no? Sí, es un privilegio estar ahí con, con las mejores y, y bueno, muy contenta por eso. ¿Y cuando te llamaron, te convocaron a jugar con las mayores, cómo te trataron, cómo te recibió el grupo? No, re bien, re buena onda y me hicieron sentir parte enseguida. Por ahí me daba vergüenza hablar y estaba ahí calladita, pero ella enseguida me hacían chiste y la pasé re bien. ¿Se dio en el predio de seis a todo eso? ¿Las prácticas, concentración o no? No, con, con la mayor fue en Ecuador y Colombia. Uh -huh. ¿Eran partidos amistosos eso? Sí, fecha FIFA. Uh -huh. Y en bueno, han jugado torneos también con la Sub-20, ¿no? Eh, sí, tuvo un sudamericano y un torneo de sur. Uh -huh. No... Ah, y, en Alcudia. En España. en España también. Por ahí no fueron los resultados que esperaban ustedes. No, eh, pero bueno, <laughs> no fue lo mejor, pero muy contentas por el, por lo que logramos también y que, que no fue poco. ¿Cuáles son los países fuertes? Eh, Colombia, Brasil. Eh, ¿Con Brasil Venezuela. jugaste. Eh, no, mejor no, no sino. Venezuela sí. Venezuela sí. ¿Uruguay también? Eh, sí, Uruguay también. Se hacen unos clásicos, se supone áspero con Uruguay, ¿no? Sí, con Uruguay está bueno. <laughs> ¿Qué es lo que queda? Porque queda poco hasta fin de año. Voy a pegar la vuelta mañana, pero volvés a River. ¿Hay algo más con la selección? Volvemos al entrenamiento con River y después la selección dos veces a la semana. Uh -huh. ¿Y a dónde entrenás ahí? ¿En el 6? En el 6. Uh -huh. ¿Con su 20 estamos hablando? Eh, sí, creo que está todo mezclado. Ah, ¿La primera Porque, también? Eh... Sí. La, las chicas mayores, digamos, serían en este caso. Sí, hay convocadas chicas mayores, uh -huh. así que. Las que están en el fútbol argentino, pues hay chicas que están al exterior también. ¿no? Sí, sí, las que están acá. ¿Admirás alguna de ellas? ¿Algún, ¿Alguna de las jugadoras de la selección mayor? Sí, siempre me ¿Un espejo, admiré aquí? a Vanini y a Bonsegundo. Segundo. Ah, claro. Y ellas no están jugando no. Uh -huh. Y una chica Jaime de Nogoyá, no sé si la conociste. Sí. Que es grandota, ¿no? Sí, re buena onda. Sí. ¿Le dijiste que vos fueras entrerriana como ella, de crees o vos ya sí. sabías? Sí. me decía la Rihanna. <laughs> ¿Qué te generó el saber la noticia de que Sofi Sophie, Shell Sophie también fue convocada? No, una alegría. Se lo comuniqué y y me parece que se lo dije, pero ahora no me acuerdo. Yo me enteré más, más tarde, pero. Le sí. Uh -huh. Y eh, Anelé Gitlen jugando en Boca, ¿no la viste más después? No está allá, pero no no me la crucé ni sí. nada. Pero, mm. pero también es, es, te, te causa seguramente mucha alegría que haya una chica que haya jugado con vos tan chiquita, que ya esté también ahí, ¿no? Buscando. Sí, lugar. obvio. Aparte compartimos cancha acá en Unión y, y, mm. y tiene un futuro enorme. Bien, eh, Unión por lo visto, se fue al otro, Paraná, a otro campeonato y está para jugar la semifinal, pone contenta, la seguí siempre a las chicas. Sí, la trato de seguir siempre, a veces no, no me entero mucho de los resultados, pero con... siempre alentándola. Bien. ¿Y seguís estando en el departamento con las chicas? ¿Cómo es tu vida allá? ¿Cambió un poco? Hay que acostumbrarse a vivir en esa ciudad, ¿no? No, allá es costumbre, nos llevamos muy bien y compartimos un montón de cosas. De, 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 en la casa o en el departamento donde vivís vos, hasta River, ¿cuánto tenés? Eh, diez minutos más o menos, ah. en auto. ¿Te vas, te va, ¿Se van en auto siempre a entrenar? Sí, eh, River nos puso un remis y nos vamos todas. Uh -huh. ¿Y es doble turno el entrenamiento o un solo turno? No, no, a la mañana nomás. ¿Temprano? Sí. ¿Y el tema de la escuela, cómo terminó eso? No, ya lo terminé. ¿Sí? Sí, o el año sea, pasado. El año pasado. ¿Y se te da... ¿Pasa por la cabeza a estudiar algo más o estás tranquila? Sí, no, sí, tengo pensado, pero bueno, ahora a ver lo que hago el año que viene. Por ahí cuando nosotros vemos, viste, que los televisan los partidos, siempre pedimos darle más minutos, le pedimos al técnico o a la técnica, en este caso, darle más minutos, vos lo tomás con tranquilidad. bueno Uno siempre quiere jugar, ¿no? No, sí, obvio, pero bueno, eh, que la que esté mejor que va a jugar y, y la que pueda hacer el, lo mejor dentro de la cancha va a jugar y, bueno, no me molesta. Agostina, ¿y cómo es la situación tuya? Vos sos jugadora de River, ¿tenés contrato? ¿Cómo es esto? Sí, tengo contrato ahora hasta fin de año. O sea, hay que, a fin de este año, sí. hay que renovar. Eh, ¿Vos tenés representante? Sí. Ajá. ¿Te dijo algo o vos querés irte? ¿Qué querés hacer? No, lo estamos moviendo todavía. Uh -huh. Pero no te gustaría la idea si se da la posibilidad de irte afuera tampoco, ¿no? Sí, ojalá también pueda ser. Lo hemos hablado en algún momento. Alvarito, hace rato que estás jugando en el para tu Hermano. ¿Pasaría por ahí la idea en algún momento? Sí, me encantaría... Estar cerca de él también y, y. bueno. ¿Cómo le va a él? No, re bien. sigue jugando, obviamente, no? Sí, sí, está jugando. Bien. Y en, en España es un mercado enorme también para el fútbol femenino. Europa es otra cosa, ¿no? Sí, estaba mucho más avanzado. Uh -huh. Lo propio debe ser acá en Brasil, lo mismo, ¿no? También. En momento hablé con Florencia Senger, por ejemplo, y me decía eso también, ¿no? Pero lo tomás con tranquilidad en ese caso, ¿no? Sí, sí. Lo que Dios quiera hacer y bueno, esperando. Dos años decíamos en River, ¿en qué crees que mejoraste? No, me piden. Que hagas lo que, lo que Sí, lo, lo que sea. Uh -huh. eh, lo que, lo que yo sé y, y que demuestre lo que sé y lo que sea favorable para el equipo. Uh -huh. ¿Te enfrentaste con la chica Coronel que juega en central, que en un tiempo pasó aquí por varios equipos de la liga o no? Sí, me enfrenté ahí en Rosario. Ajá. ¿Y ella conocía de vos y vos de ella también? Sí, sí, me saludó de nuevo. Te ya saludaron no. las entrerrianas, ella de Hernández, ¿no? Sí, sí. Es la capitana, buena jugadora también, ¿no? Sí, muy buena. Te veo sonriente permanentemente, ¿estás disfrutando todo lo que está pasando o no? ¿Era lo que vos querías? Sí, es lo que, que busqué siempre y, y bueno, disfrutando el, el proceso. ¿Cuánto pasó de ese tiempo, de estos dos años, hasta que te estabilizaste? Desde lo emocional, ¿no es cierto? Porque hay que dejar a la familia. sos la única nena de la, de la casa? Este, te, ¿Te costó un tiempo o ya lo superaste absolutamente? Eso? No, como es lo, lo que siempre quise, eh, lo llevé día tras día y, y bueno, la familia siempre estuvo presente, así que no tuve muchos problemas en eso. Eso te daba tranquilidad. Y el tema de la alimentación, Agostina, ¿cómo fue eso? ¿Te acostumbraste también? Sí, no 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 cambió mucho de lo, de lo que venía haciendo acá, así que... Eh, normal, Agostina. Más allá de que el fútbol profesional de Argentina femenino, hace poco tiempo que está. Estás viendo cómo están trabajando los clubes. Bueno, vos estás en River, Verboca, que es un gran equipo que salió campeón, que estuvo jugando final Copa Libertadores, la Guayurquiza, que no vamos a descubrir nada, pero hay otros equipos que están creciendo. ¿Viste así alguna chica que te haya desnivelado para abajo en las categorías, por ejemplo, donde vos jugás con la selección? O pues, si esta puede ser, no sé, no digo Messi, ¿no? Pero alguien que pueda dar, ¿se nota? ¿Se ve eso ya o no? Sí, hay, hay muchas chicas jóvenes que, que están subiendo y tienen y un tiene talento. Sí. Uh -huh. Ya está muy, muy parejo el fútbol, ya no, no salí con la misma cabeza, sino que, que siempre dar lo mejor en cada partido porque no sabe cómo, cómo te, te va a tocar, digamos, qué va a ser el resultado. Uh -huh. Uno el talento, lo futbolístico, lo puede aportar. Ahora cada vez más físico está, ¿no? Tienes que estar muy fuerte físicamente, ¿no? Sí, de a partir de, de la alimentación, el gimnasio, uh -huh. las la horas de descanso, todo influye. Y ustedes cuando entrenan. Eh, los, hay los entrenamientos en, en River en, en esa primera división que vos estás jugando son varias compañeras que están en la selección también o no, no tantas sí el caso de, de Erika que estuvo convocada la lo negro que estuvo convocada la, la Copa América mm. así que es una una de, de River y después varias eh, chicas que estuve en la sub-20 también Tenés alguna entre ahí y en River en la primero o no? No, no, ninguna. O sea, la única entre Sí. No, oh, mirá, qué bueno. Y este y bueno, me decía que queda poco, pero hay que seguir trabajando, después vendrás ya directamente para tiempito antes de la fiesta, seguramente, ¿no? Sí, seguir trabajando unos días más y, y bueno, eh, viendo que todo para gano que viene. Ahora, en Argentina no tenés mejor equipo que River, porque sos hincha aparte, ¿no? No, sí, me quedaría en River. Claro, sí. Si sí, te gana Argentina, te gana River. Ahora sí está la posibilidad de, de. ¿No te gustaría Brasil? En todo caso, tampoco, si no se puede. No sé cómo será el fútbol mexicano, pero es importante por lo que veo también. ¿no? Sí, Brasil, México. Uh -huh. Y si no, es más difícil Estados Unidos, ¿no? Sí, pero. Me, es muy bueno el fútbol ahí, ¿no? Me gustaría jugar ahí también. Sí, ahí. Y si no, el salto a Europa sería, ¿no? Sí. Pero con tranquilidad, digamos. Sí. Sin lesiones, ¿no tuviste problemas este año? No, este año no tuve nada. Eso del modelaje con Julián Álvarez, estaba con él o estaba una foto ahí, un Photoshop, como fue. No, eh, al, al tener contrato con Adida te, te, te llaman para. ¿Esa foto dónde fueron el Monumental mismo o no? Eh, no, esa fue en una barbería. Ah, mira. Y bueno, cuando llegué estaba Julián Álvarez. ¿Y ¿Tenía una foto así aparte con él? ¿Te sacaste? ¿Fue un poco cholula o no? Eh, no, porque él terminó y se, fue. y se fue y yo seguí haciendo fotos con Ay. los demás que estaban ahí. Pero te saludaste por lo menos. Sí, sí. ¿Simpático el pibo o no? Sí, buena onda. Macadús. Tímido, pero buena onda. ¿Cómo vos un poco? Sí. <laughs> bueno, saludos para quién, a ver. Para mi familia y toda la, la gente que está presente siempre y me alienta. La gente de Crespo, ¿no? Sí. Cuando vas por la calle, ¿te pagan para saludarte, para felicitarte, para desearte lo mejor o no? Sí, más que nada mediante mi mamá, siempre me mandan saludos o algo así. Uh -huh. sí, y estos días que estuviste acá en Crespo, ¿no ¿tenés que hacer algo? ¿Vos tenés una rutina de trabajo o no? Sí, eh, se sigue con, con los trabajos, pero bueno, eh, siempre más disfrutando la familia que ahora vuelvo, eh, uh -huh. mañana ya vuelvo, así que... ¿Pudiste juntarte con algunas pibas, jugar algún fulbito o no? Sí, tuve un fútbol 5 y ahora esta noche tengo otro. <laughs> Te este vas <laughs> mañana, pero hoy jugás otro ratito, ¿no? Sí, sí.